instancia que nos permite compartir, entretenernos y encontrarnos con Dios en este caso y poder disfrutar de esta actividad desde el, de ir evangelizándonos y evangelizar a lo mejor también a otros. Soy una mujer que va a dar la paz ahora, entonces le pedí por mis intenciones vocacionales y obviamente por mi familia, por su salud y por su bienestar. El marco inicial cuando dimos el envío fue bien bonito, muy masivo, pero sobre todo siempre yo rescato el espíritu que se da en una peregrinación como esta. Veo el camino, me detuve varias veces para ver los diferentes grupos que van muy contentos, compartiendo, disponiéndose a vivir esta experiencia tan bonita que nos regala el Señor en esta versión 40, como se ha remarcado en este tiempo. Y pienso que también es una oportunidad para hacer mucha comunión con quienes impulsaron esta iniciativa pastoral. Está cansada, pero seguimos motivadas, así que a seguirle nomás. Mucho ánimo, en verdad ha sido una extensa jornada, pero bacán, bacán, aquí estamos con todo el ánimo. Esta es mi primera peregrinación a Yumbel, ha sido una experiencia muy, muy bonita, junto con mis amigos más cercanos que he hecho en este camino de apostolado. Y ha sido una experiencia muy linda, muy gratificante y muy emocionante también. Esta caminata, más que nada como familiar, fue el tema de poder ayudar emocionalmente, ayudar también en la oración a una amiga de nosotros que tuvo un accidente. Entonces, con esa intención lo hicimos. Fue una experiencia súper linda, muy llenadora. Siempre va a servir a todo encontrarse con Dios, encontrarse con los demás misioneros, las demás personas que están peregrinando junto a nosotros. Así que era muy lindo, muy energizante igual, lleno de como de esta energía bonita, positiva, que al final lo único que hace es como llenar nuestro corazón de mucho, mucho amor. Los chiquillos han llegado con mucha energía, de verdad renovados. La primera peregrinación se llamaba una peregrinación de reconciliación. También hemos visto muchos jóvenes reconciliados con el Señor, gustosos de compartir en comunidad. Un camino de fe a un lugar de fe, como eran palabras que se habían fundado desde la primera peregrinación. Hoy día también las podemos sentir y vivir junto a estos jóvenes, que hoy también junto a Fernando Leiva y muchas instituciones que están colaborando pudimos hacer lo posible. Junto con él, con el Cristo peregrino, comprometernos con la acción que él llevó adelante y que de algún modo nuestros antecesores que peregrinaron también hasta aquí nos invitan a ser hoy día nosotros, comprometidos con el anuncio de Jesucristo y que seamos, o sean especialmente ustedes jóvenes, esa savia nueva que tanta falta le hace a nuestra iglesia, a Chile y al mundo entero.